Bueno, muy bien, sí señor, estamos vía Skype con el secretario de Turismo de la ciudad de Villa, Carlos Paz, el contador Carlos Azaretti, al cual le damos la bienvenida a Noche Express. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches para todos ustedes, realmente un gusto poder conectarnos de esta manera tan novedosa para nosotros, a lo mejor para algunos ya se ve recién, pero qué lindo que es estar cerca a la distancia. Y sí, obviamente, esta posibilidad que nos da Internet hace que, al no tener satélite nosotros, por lo menos en esta zona del sur de Santa Fe, podamos hacer este tipo de nota en vivo con ustedes, ¿no? Sí, es un placer. Es un placer, es un placer contarles que hoy tenemos un día ventoso que nos dicen que entre mañana y pasado va a haber nieve por aquí. Y recién cuando me comentaban eso, yo digo, bueno, es otro regalo que Villa Carlos Paz le va a hacer a los turistas y qué bárbaro que nos vieron. Más allá de que hemos tenido una semana muy linda, el fin de semana pasado tuvimos el Festival de Jazz, el cuarto Festival de Jazz de Villa Carlos Jazz, con la presencia de, entre otros, Altina, Las Mollas Van, La Suite 69, Jorge Navarro. Un éxito total, los dos días a full. Estamos teniendo la exposición de Beatles más grande del mundo, o sea, récord Guinness. Y la tenemos, el Museo de los Beatles, aquí en Villa Carlos Paz, desde el 8 de julio hasta el 31 de julio. Y los fines de semana tenemos conjuntos, el conjunto premiado cordobés, se llaman The Crypt, que fueron a Liverpool invitados porque son los que mejor imitan a los Beatles. Tenemos, bueno, espectáculos de tango, ahora viene Maximiliano Ferre, que lo haremos en Marco Sur. Lo que Villa Carlos Paz siempre le presenta a ustedes que vienen a visitar, ¿no? Una amplia gama de posibilidades para que realmente lo pasen. Carlos, nosotros en la provincia de Santa Fe y gran parte del país, este fin de semana puntualmente terminan las vacaciones de invierno, pero también comienzan para ustedes las vacaciones de invierno de la parte de Buenos Aires, Capital Federal. ¿Cómo fue estos 15 días de vacaciones de las distintas provincias y cómo se espera estos 15 días? ¿Es mejor la gente de Capital que la gente del interior en cuanto al consumo, al gasto? ¿Cómo lo esperan ustedes? ¿Cómo lo ven? No, hay una fama de que es así, pero o sea, es el carácter del provinciano y el carácter del porteño. Quizá el provinciano lo gasta de a poquito, el porteño lo gasta todo junto, pero estamos ya. Nosotros, para mí el hecho de cuando a veces dicen, ah bueno, pero el turista que viene de tal lado o de tal otro, para mí el turista que deja un peso, 10 pesos, 200 pesos, y vuelve, es lo que a mí me interesa, porque de última hay lugares en donde una consumición por la calidad del servicio puede costar 140 pesos, vamos a suponer, y otros lugares donde también con buen servicio puede salir 35, 40 pesos, pero quizás esa de 35, 40 pesos se mueve más veces que la otra que se mueve 140. O sea que de última el resultado económico trae dos cosas. Satisfacción al cliente ese que pudo pagar de los 40 y satisfacción al cliente de los 140. Y los dos generaron económicamente un movimiento importante para la ciudad. ¿Se tiene alguna estadística de la cantidad de gente que fue al final en la temporada de verano 2010-2011? ¿Tenés alguna estadística de lo que está ocurriendo en estos momentos? ¿Si han viajado muchos santafesinos o gente de la provincia? Sí, mira, el fin de semana pasado, el día sábado, tuvimos un pico de 84%. Realmente, tener esa cifra en invierno es interesante. Hoteles de 3 estrellas al 100%, hotel de 3 estrellas al 90%, cabañas al 90%. Y, por supuesto, mucha gente en función de la provincia de Santa Fe. Carlos, cuando hablamos del 89-90%, por ahí la gente dice es una locura, pero no sabe realmente la capacidad hotelera o la capacidad de turismo que puede recibir Carlos Paz. ¿Medianamente eso se lo podés explicar a la audiencia?
Carlos Paz tiene una capacidad hotelera de 25.000 plazas en hoteles y casi 55.000 plazas inmobiliarias, o sea, producto de la inversión de la soja, mucho gringo, al cual respeto y amo y quiero, por supuesto, porque nos ven a nosotros como el lugar donde invertir y donde venir a pasar las vacaciones. Han hecho departamentos, ya gente viene a pasar sus vacaciones, sus señoritas, sus amigos, y acá tenemos muy interesante, ¿no es cierto? Estamos hablando de un 84%, yo hablo de la hotelería, pero yo diría que hay un alto porcentaje también en esos 45.000 personas. Yo diría que hay un movimiento, teniendo eso en cuenta, cercano a las 60.000 personas. Casi el doble de Villa Carlos Paz, aunque Carlos Paz tiene 85.000 estados. Claro, vos imaginate que tiene 85, vos le estaríamos sumando casi 60, que en épocas de verano, ahí sí, ya le sumás casi 85 más los visitantes que vienen y todo. Hicieron que nosotros el año pasado llegáramos a, en menos de 90 días, a un millón de... Un millón en menos de 90 días. ¿Sabés cuánto facturó la ciudad en 90 días? $395 millones. $395 millones facturó la ciudad, ¿en qué tiempo? En menos de 90 días. En menos de 90 días. Nos hemos enterado, Carlos, que la administración del ingeniero Felpeto, al cual le mandamos un saludo muy grande, bueno, no ha sido victoriosa en las elecciones de hace 20 días en Villa Carlos Paz. Todo esto, la pregunta es porque, bueno, Azaretti, Oscar Antonio y toda la gente que está alrededor del ingeniero Felpeto es esta gestión y es quien ha puesto a Villa Carlos Paz en el topete del turismo nacional. ¿Qué pasa a partir del 10 de diciembre? ¿Continúa Azaretti? ¿Continúa la gente de Secretaría de Turismo? ¿Está todo armado para el lanzamiento? ¿Está todo comunicado, conectado con los distintos medios de comunicación para no perder lo que se ha hecho hasta ahora? ¿Cómo es el tema? Mira, te comento, yo sigo trabajando hasta el 12 de diciembre en la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Por lo tanto, voy a dejar planteada ya lo que es la temporada para el 2012. O sea, ya dejo todo preparado. Como, o sea, uno trabaja promocionando la ciudad desde ahora. Yo ya estoy trabajando en primavera, ya estoy trabajando en la Feria Internacional de Turismo, estoy trabajando, por supuesto, en lo que va a ser, hablando con los medios de prensa, para lo que va a ser la temporada, enero, febrero, marzo, porque corresponde, uno planifica así, después seguramente me voy a mi casa, eso, o sea, la fracción que ganó justamente criticando lo que se hizo. Yo creo que de esas palabras no se vuelve, o sea, es muy difícil, más allá de que la gestión del turismo haya sido una gestión reconocida a nivel nacional e internacional. Pero, bueno, muchas veces uno tiene que aceptar que puede haber algo mejor. Puede haber algo mejor. ¿Por qué? Entonces yo tengo que ser respetuoso de lo que la gente votó y trabajar hasta el día 12 de diciembre, el día 13 de diciembre. Si anteriormente viene el secretario de turismo que va a seguir sentado en este sillón, yo con todo gusto voy a ponerlo al tanto y lo voy a poner en conocimiento y en presencia y le voy a presentar a toda la gente de los medios, porque el interés mío es que la ciudad siga creciendo. Si esa persona no viene, yo estoy abierto a eso porque yo creo que corresponde. Yo creo que esto de blanco y negro, de azul, de color, en el turismo tiene que ser adaptado. Correcto, Carlos. Bueno, vamos a volver a llamarte en el transcurso de estos próximos 5 o 6 meses
vamos a volver a hacer otro contacto para mantener informada a la gente del sur de la provincia de Santa Fe, sur de la provincia de Córdoba y norte de la provincia de Buenos Aires, que es hasta donde nosotros llegamos, la región donde desde Venado Tuerto llegamos con nuestro programa Noche Express. Te mando un abrazo muy grande, gracias por todo. Y seguramente en muy poquito tiempo vamos a estar en Villa Carlos Paz haciendo notas y haciendo otro tipo de gestiones. Y ahí nos vamos a encontrar y haremos una nota en forma personal. ¿Puede ser? Muchas gracias. Como la última que hicimos, yo lo tengo grabado, está en YouTube también, con el maestro de la locución, don Jorge Cacho Fontana, y que lo tenemos grabado. Así que realmente es un placer. Un saludo para vos, para tu familia y para toda la gente de Santa Fe que quizás consigue. Así me lo gracias, hasta Carlos, muy amable. Igualmente para todos gracias. Ustedes, saludos Oscar, a todos los chicos ahí de Secretaría de Turismo que también nos atienden cada vez que vamos. Chao, gracias, suerte. Seguimos nosotros en Noche Express, en minutos nada más, con este programa número 922 del ciclo de Buenas Ideas Contenidos. Pausa, ya volvemos.